This meeting is being recorded. Hi guys, good evening. Hi, good evening. Good evening, nice to see you. Thank you for being on time. Gracias por estar a tiempo. Yo sé que la clase no comienza a esta hora, pero igual, ¿verdad? Quisimos comenzar un poquito antes por los minutitos que ayer me atrasé. Me disculpar que no sé qué le ha pasado a mi foco y estoy como que estuviera en una cena romántica con ustedes. But anyways, aquí estamos, chicos. Para que me vean, pues tengo una lamparita nada más. Se me arruinó el foco. No sé por qué. Pero igual, voy a tratar de arreglarlo lo antes posible. How are you today? ¿Cómo están esta noche? Is it raining? ¿Está lloviendo Very por ahí? Very fine. Yes. Yes, it's raining. It's raining. In Suchitoto it's raining too. También está lloviendo. But a little bit less than yesterday. Un poquito menos que ayer. Yesterday was raining cats and dogs. Ya habían escuchado esa expresión, ¿verdad? ¿No? It was raining. Estaba lloviendo. Cats and dogs. Es cuando está lloviendo súper fuerte. Ok. Cats and dogs. Como que estuvieran lloviendo perritos y gatos. Pero no. Así es la expresión en inglés, ¿verdad? Que es muy fuerte. Ok. Today, ya alguien estuvo viendo los videos que deberíamos, digamos, ver en esta sección 1, guys. Eso, very good, Jenny, ok. Y los demás también, ya más o menos estuvieron traveseando, ¿verdad? Los videitos. Ok, so, what is the topic for today? Recuérdenme qué tema deberíamos estar viendo este día. The phrasal verbs. Phrasal verbs, correct, exactly. Phrasal verbs, o los verbos, digamos, que constan de dos partes, ¿verdad? The two parts verbs. What is a phrasal verb? ¿Quién me puede decir qué es un phrasal verb? Un verbo cualquiera que comprende una preposición, ¿ok? Es un verbo con una preposición, formado con una preposición, ¿ok? Y obviamente le cambia completamente el significado. ¿Cuáles pudieron observar ustedes? Turn down. Turn down. What is the meaning? ¿Y qué significa eso? What is the apagar. Meaning? Apagar. All right. ¿Cuál era el otro, guys? Pick up. Pick up, ok. What is the meaning? ¿A qué se refiere pick up? Recoger. ¿Cómo recoger? Levantar. Vaya, por ejemplo, si yo digo, I pick up my daughter every Friday or every Saturday, ¿qué digo ahí? Vas atrayendo a su hermana. Ok, my daughter. Ajá. Oh, hija. I pick up my daughter every Saturday, todos los sábados, ¿ok? O sea que yo la paso recogiendo. Recoger. Y si, ajá, es recoger. Si yo digo, por ejemplo, hey, pick up your clothes. Mire, recoja todos los juguetes. Pick up your clothes, ¿ok? También es recoger. Así que no solamente estamos hablando de recoger personas, ¿verdad? Any other verb? Vamos a ver, ¿cuál otro era el que estábamos? ¿Cuáles otros vieron ustedes? Turn on the lights. Turn on. Ah, sí, sí. Yo le enciendo. It doesn't turn on. Miren, no se enciende, ¿ok? It doesn't turn on. Ok, turn on. Si es turn on, significa qué? ¿Qué me dijeron?
Encender. Encender. Y entonces apagar, ¿cuál sería? Turn off. Turn off. Very good. Ok. ahorita, ¿pueden ver la pantalla? Can you see the screen? Yes. Ok. Sí. Pero se ve bien pequeñita la letra. Ajá. I am fixing it. Ahorita se los arreglo. Here it goes. Vaya. Si dijimos que turn on es encender, entonces, ¿cómo dijimos que era entonces apagar? Turn off. Ay, ¿no me dijeron que turn down también era apagar? Escuchen, turn down es básicamente bajarle el volumen a algo. O sea, ¿cuál sería la opción o cuál sería lo opuesto a bajarle volumen? Turn down y lo otro sería turn up. Up. Uh-huh, vaya. ¿Qué les dije ayer, chicos? Recuerden hacer estos sonidos de turn down, turn up. Ok, junten esa N con la U. Turn up. Vamos. Turn up. Ok. Enciéndelo, turn on. Turn on. No, no es turn on. Está bien, pero mejor decir turn on de un solo. Turn on. Okay. Yes, okay. Very good. ¿Hay alguien que no se presentó ayer? Ah, veo que Carla. No recuerdo de Carla. Mm-hmm. ¿Verdad que no? No estuvo. Were you in the class yesterday, Carla? No estuve, es que tuve problemas para conectarme. Ok, vaya. You are intermediate, así que te quiero que ayer a todos los hice hablar en inglés. So it is your turn today. Were you, ¿cómo me respondería? Le voy a preguntar, si usted no me la responde, le voy a preguntar a alguien que sí estuvo para que usted escuche los ejemplos. Ok, were you in the class yesterday? Because I have. ¿Yo tengo o yo tuve? ¿Cuál es el verbo en pasado, guys? I had. Por cierto, ya se pueden los verbos en pasado, ¿verdad? Algunos, yo sé que tal vez no todos, pero sí ya vimos los pasados de los verbos. Yes. Did you study the verbs in past? ¿Sí ya vieron los verbos en pasado? Yes. Ok, entonces, ¿cuál es el verbo? Fíjese, si yo le pregunto, vamos a ver. Alejandra, were you in the class yesterday? Yes. Ok. Did you, ahora pregunto, did you turn on the camera yesterday? ¿O de nuevo tiene problemas con la cámara? Ok. Vaya, mira Alejandra, eso negrito, ¿verdad? Que no tiene la foto, pues nos hace ver así como que algo oscuro, ¿me entiende? Algo raro, porque no se ve esa claridad. Yo sé, miren, yo sé que ahorita yo estoy con ese problema, pero créanme que si enciendo la luz suena raro y me da miedo que haga un cortocircuito. Así que mejor lo arreglo después, ¿ok? Luis Pérez, were you in the class yesterday? Quiero que me respondan eso, hablando en pasado. No, I wasn't. Very good, ok. ¿Ya escuchó a Carla? Were you in the class yesterday? Carla Ayala. Se perdió también con la respuesta. Ok. What happened to you yesterday, Luis Pérez? Can you turn on the camera? Hidráulica, ¿quién es hidráulica? I was working yesterday. Oh, okay. Why don't you turn on the camera today? I already
don't arrive at home? You are not at home yet. Todavía no. Yes. Not are yet. You? No yet. Okay. Already significa ya. Okay. Entonces okay. Sería yet que aún todavía, ¿verdad? Aún okay. O todavía. Ajá. Aún no. Okay. Because I am not at home. Are you driving? No, I'm walking. Oh, you walking? Is it raining? Yeah, yeah, a little. Are just you? A little. Are you using an umbrella? No. I guess I have to run. You have to run, okay. Be careful, okay? Hey, nice, okay. Nice meeting you. Después se presenta con nosotros. ¿Quién es hidráulica? Chicos, ayúdenme con las cámaras, por favor. Please, 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 ya saben. Bueno, si no, chicos, si ni siquiera me saludan ahí, pues voy a hacer de cuenta que no están ahí, ¿verdad? I will assume you're not in the class, okay? So I cannot count on you. No podría contar con ustedes porque, pues, en lugar de darle la oportunidad a los que sí están pendientes, pues estoy ahí como que, hello, hello, who are you? ¿Quién está por ahí? ¿Verdad? Así que, welcome, guys. Eso justamente cuando estamos hablando de las prepositions, perdón, las phrasal verbs, siempre va un verbo con una preposición. Ok, basically that's it. Eso es básicamente todo. ¿Cuál es la estructura? Si se fijaron, ¿cuál es una estructura para hablar de los phrasal verbs? Se puede utilizar de dos formas. Vamos a ver. Fíjense que se me ha el verbo y la partícula. Podría ser el verbo con la preposición juntos. Por ejemplo, pick up your toys. Hey, pick up your toys. Recoge los juguetes. Oh, pick up my daughter. Hey, recogí a mi hija. ¿Ok? Eso es para cuando digo, estoy dando una orden. Pero, por ejemplo, si yo también uso un object pronoun, por ejemplo, en lugar de my daughter, ¿cuál sería el object pronoun para ella? Pick me up, hey, recógeme. Ahí ya no digo pick up me, ¿sí? Se fijaron en eso, ¿verdad? Si es un object pronoun, ¿qué es lo que pasa? No lo pongo después, lo pongo en medio. Ahí sí parto el phrasal verb, ¿ok? ¿Cómo sería? Hey, recógela, por favor. Ya sé que estoy hablando de mi hija. ¿Cómo se diría? Pick her up. Pick her up, exactly. No es pick up her, ¿verdad? O pick up my daughter. Pick my daughter up, está bien. Pero si estoy hablando de un object pronoun, generalmente, siempre prácticamente va en medio, ¿ok? Pick her up. And what else? Vaya, entonces ahorita, listen to conversations. Give me a moment. Bueno, ahí tenemos los ejemplos. Yo sé que ya estuvieron viendo este video. Lo escucho para que lo tengan un poquito más presente, ¿ok? Hi, welcome to this new course. This time you will not only listen to a conversation, but you will also notice two-part verbs or phrasal verbs. Pay attention to turn down, pick up, and so on. Try to write them down as they will help you for later usage. Listen and practice. Jason, turn down the TV, please. Oh, but this is my favorite program. I know, but it's very loud. Okay, I'll turn it down. That's better. Thanks. Lisa, please pick up your things. They're all over the floor. In a minute, Mom. I'm on the phone. All right. But do it as soon as you hang up. Okay. No problem. Goodness. Were we like this when we were kids? Definitely. Okay. Turn down the...
there you can see, guys, the examples that I was mentioning, right? Turn down the TV, it's okay. Turn the TV down, también. Pero si ya digo turn it down, ya no digo turn down it. Eso sí, nunca, ¿verdad? O sea, que en lugar de turn down o turn the TV down, ¿cómo sería? Bájale el volumen a la tele, pero ya sin que yo diga, hey, bájale. Es obvio que usted está viendo tele y lo digo solo, hey, bájale. ¿Cómo diríamos? Turn it down. Solamente turn it down, ¿verdad? El subject o el object en este caso siempre va a ir en medio, ¿ok? Si hablo de turn down the TV, ahí sí, no hay problema, el orden está bien. Turn it down. Pick up your things. Recoge todo. Aquí está el otro ejemplo. Pick up your things. O, ¿cómo sería la otra opción? Pick. ¿La otra opción, chicos? Pick them up. O pick up. Oh, no, pick your things up. Ok, muy bien. Podríamos entonces poner este, pick your things up o pick them up, así como dice Luis, usando un plural, ¿verdad? ¿De qué? ¿Cuál es el object de things? Your things. Si pusieron atención a Luis. Them, ¿verdad? Them, pick them up. O sea, si yo digo, mire, recójame a mis dos niños, por favor, mañana. ¿Cómo me lo dirían? Pick them up tomorrow. Pick them up tomorrow. Thank you, Luis. ¿Alguien más? ¿Otro ejemplo? Ajá. Recoge a mis hijos mañana. Ajá. En lugar de decir pick them up, ¿cómo lo diría, chicos? Ayúdame, help me. Pick up the children tomorrow. Exactly, pick up the children tomorrow. Y la otra opción sería... Pick kids up tomorrow. Exactly, pick the children or pick the kids up tomorrow. Very good, guys. I don't know if you have questions. ¿Tienen alguna duda con estos ejemplos? TV, please. Oh, but this is my favorite program. I know, but it's very loud. Hey, there you are, Luis. Hello, Luis. Vaya, ¿quién es hidráulica? Please turn on the camera, chicos. ¿Quién es hidráulica que ni siquiera pone el nombre? Sí, Marta Gladys Campos. Ok. Can you turn on the camera, Alejandra, please? Y Campos también, señora Campos. And ustedes nos faltan por presentarnos. Carla, your turn. Usted se presenta, luego Luis, luego Hidráulica, que se presente, por favor, pero con cámara encendida, ¿ok? Ya sabemos las reglas, chicos, ayer lo hablamos, ¿ok? La importancia de tener las cámaras encendidas para estar activamente, ¿ok? Tell me about yourself, Carla, rapidito. Un minuto para presentarse. Come on. Hello, my name is Carla Ayala and I like the English and I train one day speak very good. I dream to speak very well one day, okay? Yo sueño. Okay, very good. Entonces, dream, no es dream, sino que hay que cerrar los labios, okay? Dream. Y se dice así, I dream about speaking English very well. Okay? Sueño con, ¿verdad? I dream about, no es dream about, no, dream about, dream about. Dream, vamos, dream one more time, do it again. Dream about
Again. Quiero escucharla con más fluidez. Come on. I dream about. Dream about. Dream about. Ahí está mejor, okay? Very good, very good. Where do you live? Gladys. I live in Zaragoza. Oh, Zaragoza, donde Sara se pone feliz, dicen. Ok, hey, Gladys, hello, le voy a cambiar el nombre porque así no me gusta pues tener las personas ahí que no sepa de quién hablo, así que le voy a poner okay. El nombre. Gladys Campos, ¿verdad? Campos. Tell me sí. About yourself, please, Gladys. Hi. Hi, hi, teacher. My name is Gladys Campos. I live in San Salvador, Mexicanos, Sacamil. My professional is businessman. I am a businesswoman. Puede decir yo soy una empresaria. I am a businesswoman. Gracias, Alejandra. I am a businesswoman. Okay. I live in You live in Mexicanos. Yes, Mexicanos a Camille. Okay, very good. Nice to meet you, Gladys. You're a businesswoman. Just to let you know, nada más para recordarle, ¿verdad? Cuando decimos yo soy o yo vivo, es bueno, en este caso yo soy, decimos I am my name. Vamos, hagámoslo más rápido. My name is. My name is. My name is. Otra vez. My name is. Mm-hmm. My name is. My name is. Miss. Ok, juntamos la M con la I para que se nos oiga mucho más fluido. My name okay. Is. Ahí está bien, my mucho name mejor. Is. Exactly. My name is Vilma. Nice to meet you as well, Gladys. Tell me, Luis. Tell me about yourself. 1 minute. Hello, everybody. My name is Luis Perez. I'm from Ciudad Arce. Currently, I'm studying English to get better my speaking as my French too, as my French. And I'm working as a industrial mechanic. And I work 8 hours or 10 hours per day. And I'm so glad to share with you these classes. Welcome. So you are going to practice a lot in this class because, I can test your English. I know that your English is very, very well. I can hear your pronunciation as well. So welcome. And where do you live? In San Salvador? Ciudad Arce. Ciudad Arce, sorry. Where is it? La Libertad? Es La Libertad. Oh, okay. In the Department of La Libertad. Okay. So, are you studying French too? Est-ce que vous parlez français? Yes. Yes. Je suis en train de parler français. Estoy tratando de aprender también. But, hey, nice to meet you, Luis. So, a todos ya prácticamente los he conocido, chicos. Así que, very good. Thank you for sharing your personal information with me, guys. Vamos a ver, ¿cómo se responde entonces los polite, los phrasal verbs? We will finish this explanation by adding that two-part verbs or phrasal verbs are very common, especially in formal English. ¿Cuál es la forma más común entonces, chicos, para responder? Generalmente, si yo le digo, hey, recógeme a los niños, pick my children up, lo que vamos a hacer es utilizar un object, ¿sí? Como dijo Luis, pick them up, ¿sí? Hablando de recogerlos a ellos. Entonces yo, oh, yes, I will pick them up. Yo los voy a recoger. Porque ya estoy hablando de los niños, por eso es que uso un object pronoun. ¿Ok? Si yo les digo, ¿puede recoger a mis padres? ¿Cuál sería el object para ellos también? Them.
Them, okay. Y si solo fuera mi papá, recoge a mi papá. Him. Ah, no, no me digan his. El his es el possessive. Him. Sería him. Him, muy bien. ¿Cómo diría? Hey, sí, yo lo voy a recoger. Vamos. Please pick my father up tomorrow. What is your answer? Okay, I'll pick. Yes, I will pick. I will pick him up. Pick him up. Muy bien. Eso básicamente, chicos, de eso es lo que se trata el video. Now that you have identified phrasal verbs, we want you to write some examples. Right. Obviamente, ya les quiero preguntar. One sentence using a phrasal verb with a noun and another sentence with a pronoun. Un verbo, o sea, un phrasal verb con un nombre o un phrasal verb con un pronombre o con un object pronoun, ¿verdad? Aquí tengo unos pequeños ejemplos. Esperen. Aquí, este no es. Him up. Ajá, give me an example. Vamos a ver, chicos. Quiero escuchar sus ejemplos. Ajá. More examples. All right. Tenemos, por ejemplo, otro phrasal verb that is wake up. ¿Cómo dirían entonces? Por favor, levántame temprano mañana. Ajá. ¿Cuál es el phrasal verb? Wake up, ¿ok? Dígame. Hey, por favor, levántame temprano mañana. Ajá. Please. Wake me up. Early tomorrow. Wake me up. Me, no my. Me up. Ajá, me wake up. Me up. A veces nos confundimos con los object pronouns. En lugar de decir me, a veces decimos, por ejemplo, my, ¿verdad? Y, por ejemplo, ahorita que les estaba preguntando también, me dijeron en lugar de him, me dijeron his. No, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Este es quien recibe la acción y este es el posesivo. Por ejemplo, de my name is Vilma. All right? I love my daughter. ¿Cuál sería el object de my daughter? Dijimos. I love my daughter o I love her. Her. Ok, el possessive sería el mismo. Ahí sí no cambia. Ok, vaya. Y si yo digo, hey, apaga la tele. Ya sé que se dice turn. ¿Cómo se dice, Olivia? How do you say that? Turn. Cuando de dónde habían venido estos mercaditos de carne. La saga de las salchichas continuó cuando la carne encontrada en las bolsas marcadas resultó ser originaria de un almacén de alimentos a 240 kilómetros de la casa. Se oye todas las noticias o no sé qué es lo que está poniendo ahí. Ok, vamos a ver, José, póngale mute, porfa, que se oye demasiado ruido. Ok, José Vega, apágalo. ¿Cómo le diría? Apáguelo. Apáguelo. Ya sabemos de qué estoy hablando. ¿Ok? Apáguelo. ¿Mm? Turn it off. Ok. Thank you. Turn it. Recuerden, chicos, hacer... Turn it off. Miren. Turn it off. Esta T suena como R, lo junto con la I y así se oyen mucho más, pues, mucho más fluido, chicos, que decir turn it off. Y esa regla siempre aplica consonante con vocal. Siempre. Turn it off. Ok. Turn it off. Thank you. Apáguelo, ok. Apáguelo, ahí estamos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo diría,
Mira, tengo el carro, fíjese, I have my car on the workshop. Ahí lo tengo en el taller. ¿Podrías írmelo a recoger? ¿Cómo lo dirían? ¿Cómo me preguntarían eso, Claudia? Can you o could you? Ya vamos a ver cuál sería la diferencia entre hacer el polite request. Ajá. Pick up the car. Ok, y si solamente utilizo el sujeto, el object pronoun, ¿sería? Pick up the car, ya está perfecto. Ajá. Pick it up. Pick it up, ok, vaya, miren, eso es lo que quiero. Pick up the car. Pick it up. Exactly. Pick it up. Pick it up. Pick it up. Pick it, mire, a lo que me refiero, chicos, es esto, pick it up, ¿ve? Todo va junto, no es pick it up, es pick it up, pick it up, pick it up, más rápido, ¿ok? Pick it up. Eso, esto es un liaison, o sea, que hacemos links entre palabras. Esa es la regla que en general ustedes van a escuchar, que así hablan especialmente los americanos. Bueno, o alguien que es nativo, pues así habla, no dice pick it up, no, pick it up. Ok, we have more, ya tenemos entonces la estructura, we have the structure here. Así que vaya, como Olivia, necesito que me mande en el chat algo porque no se le puede escuchar, tiene mucho ruido por ahí. Así que necesito que me mande un ejemplo. Luis, give me your example. Aquí tenemos más ejemplos. Mire, pick up. Tenemos, tengo este breakdown. ¿Qué significa breakdown? Breakdown. ¿Sí pueden ver o no pueden ver, chicos? Quizás no están viendo. Yes. Si ven el WordPad que tengo, porque no se me ha... Yes, we see. Yes, we see what? We see it. Sí, lo vemos, ok? We see it. Te vemos, we see you, right? Hey, yo la puedo ver a ella. ¿Cómo lo dirían? I see? I see her, ok? Hey, no lo veo a él. ¿Cómo lo diría? I don't see him. I don't see him. Very good. No los veo a ellos. Ok. ¿Cómo lo diría? I don't see them. No they, no there. Ok. Estas son las cosas que sí quiero que vaya. Them es el object. Y there es el sujeto, el adjetivo posesivo. Ok. Por ejemplo, este es su teléfono de ella, ¿verdad? Her cell phone. El mismo object, el mismo possessive adjective. Pero si estoy hablando de él, sería him, ¿sí? Y si hablo de él, hey, su nombre es, ahí digo his name, ¿ok? No nos confundamos con el them, por ejemplo. Y el there, ¿ok? Si yo digo, oh, yo tengo dos hermanos, o tengo muchos más, pero si solo les quiero hablar de mis dos hermanos, ya digo, oh, their names are Andrés y Fernando, ¿ok? Their names are. Ahora digo, y yo los amo, I love them, ¿ok? Si se fijan, son usos diferentes, ¿ok? So, please pay. Be careful with that. Ahí tengamos cuidado. Vamos a ver el ejemplo. I don't see him. Muy bien. I don't see him. Álvaro and Griselda. Please turn on the cameras. Porque no recuerdo su... No recuerdo, chicos. Es mi segunda clase y yo no sé si de verdad están acá con nosotros, ¿verdad? Así que, please turn on the cameras. Ok. Estela. Ahí está Griselda. Álvaro, were you in the class yesterday? No me acuerdo de Álvaro ni de Estela. You are muted. Silent. I don't hear you.
No lo escucho, Álvaro. And Estela, were you in the class yesterday? ¿Sí estuvo Estela ayer? Tuve problemas ayer para conectarme. Entonces, por eso me conecté. ¿Cómo me lo dice en inglés? I had problems, I had issues, or I have connection issues last night. Ok. Estela, were you in the class yesterday? Hello, good evening. Yes, I was starting the class yesterday. You were in the class, excellent. So, Álvaro, tell me about yourself. ¿De dónde se conecta, Álvaro? De mi teléfono. From Suchitoto. I am from Suchitoto. Where are you from? I am from San Salvador. Okay. Excellent, guys. Nice to meet you guys. Bye. Breakdown. ¿Cómo diría se me descompuso el carro? Example. Vamos a ver, Michelle. Natalie, me ayuda con bring up. ¿Qué es bring up? Acá está. ¿Verdad? Como traer a colación algo. Bring up. Ajá. Michelle, give me an example con breakdown. Se me descompuso mi carro, por ejemplo. Back down es echarse para atrás o retractarse. Luis, you will help me with this example, ¿ok? Un ejemplo con eso. José, no lo escuché la última vez que le pregunté, así que quiero que me diga un ejemplo con blow up. ¿Qué significa blow up? Explode, all right? Explode. Vaya. Tenemos put on. ¿Qué era put on? Put on. O put on, así dicen los británicos. Put on. Ajá. Breakdown is the company. Ah. Breakdown es cuando se arruina algo. Se me arruinó el teléfono, por ejemplo. Díganme ejemplos. My cell phone. Breakdown. Broke down, muy bien. Ahí tenemos que poner el verbo en pasado, ¿verdad? Ok. Yes. Y si yo digo, ay, este teléfono a cada rato se me friega. Así como bien salvadoreño, ¿verdad? A cada rato se descompone, a cada rato se arruina. ¿Cómo lo diría? Roberto Carlos, help me. Break down the cell. Mi teléfono se arruina muy frecuente. My cell phone. No. No. Estela. My cell phone break down all the time. Break down all the time. Vamos bien, pero le hace falta algo. Una cosa bien sencilla que es el simple present. ¿Cuál es la regla del simple present? Simple present. Break it down, no. Break, es el verbo en pasado es broke. No, que se me arruina todo el tiempo. Breaks. Ajá, muy bien. La S, chicos, la S, ¿verdad? A cada rato se arruina. It breaks down, ¿ok? My cell phone breaks down. Every time. A cada rato. Ahí está. Excellent. Example. José, what is your example? Quiero el ejemplo para José. Necesito el ejemplo de Luis. Michelle, your turn. Yes, I'm sorry I late. My car broke down. Excellent, very good. My car broke down, okay. Y si dice, yo descompuse la tele. ¿Cómo lo diría? Ayúdeme, Paola. Si se fijan, los mismos phrasal verbs nos ayudan para dar más opciones, más para decir frases no solo de una cosa, ¿verdad? Sino que en diferentes contextos. Ajá. I break down my... No, lo descompuse. Sería el pasado. I break. ¿Cuál es el pasado, guys?
I broke down. Lo único que va a cambiar es el verbo, ¿verdad? De ahí la preposición continúa. I broke down the television. I broke down the TV. Or I broke the TV down. Okay, ayúdeme a... Quiero ver. Griselda, ayúdeme a quitar el lugar del TV. Póngale un object. I broke the mirror down. I broken? Broken es roto. Y sería entonces I have broken, ¿verdad? Ya ese sería un present perfect, que ya me dijeron ayer que lo habían visto. I have broken, he quebrado la tele como 10 veces. O I have sería entonces solo I broke. Lo único que va a cambiar es the TV. Esta parte de acá, sombreada. Ruf, Amilcar, tell me. Lo rompí. I broke it. Down TV. I broke down. No, o solo broke it o the TV, ¿verdad? O una de las dos. No broke, broke it the TV. No, I broke it. Down. I broke it down. Muy bien, exactly. El sujeto, ¿verdad? O sea, perdón, el objeto. I broke it down. Lo único que hacemos es cambiar, ¿verdad? El objeto por un pronombre objeto. Ok, vamos a ver. ¿Quién más tenía pendiente un ejemplo? ¿Alejandra? I have an example from back down. Well, I'm not sure. Yes. If it is correct. Okay. The principal backed the students down with the trip. Oh, with the trip. Le dio mentira, ¿verdad? Yeah. Se echó para atrás. Okay, very good. Only this part, como dice que se echó para atrás, sería que pronunciemos una T un poquito más fuerte al final, ¿ok? Back down, ¿ok? Solo back down y el otro es backed down. Un poco más énfasis para pronunciar esta E de Luis Bert. Very good job. All right, thank you. The principal. Guys, ¿qué es un principal? Así como les dije ayer, ¿verdad? Miren, no vayan a pensar que esta palabra significa otra cosa, porque hay veces que nos podemos confundir. ¿Qué es un principal? Ajá. Jenny, veo que quiere participar. Tell me, what does principal mean? No se escucha. Si quiero decir principal, no es principal, principal. Eso es main, lo principal, ¿verdad? Como se han escuchado la canción que se llama The Main Street. Una canción que se llama Down Main Street. Vaya, esa es la calle principal. Pero el solo principal, ¿qué significaba? Director. El director. Muy bien, excelente. Así estamos. Si se fijan, chicos, sí es muy, es más común ocupar main que principal. ¿Ok? Así que no nos confundamos también. Ok, another example. ¿Alguien más que me quiere dar ejemplos? Si no, pues continuamos con la clase, chicos. I wanted to hear more examples para saber si de verdad ya los están manejando. Ya pueden hacer sus propias oraciones. ¿Ok? Y si no, aquí les dice, miren, aquí están los discussions. ¿Ve? ¿Ve? Ustedes pueden poner sus ejemplos acá. Para eso es. ¿Alguien alguna vez ha estado escribiendo acá? ¿Para hacer discusión? ¿Sí, José? Ok, very good. Esa es la idea, ¿verdad? Practicar acá es un foro de discusión. Ok. ¿Qué se me hizo? Ahí está. Ok. Alguien más me debía un ejemplo. Me acuerdo a quién le había dicho. Ok.
Now, guys. Of the middle. Never back down. Sorry? Jenny, ¿quién me habló? Mi Estela. Estela? Mm-hmm. Tell me. Other example is my boss called up the meeting. Ese sería. No. Back. Can you repeat, please? My boss called up the meeting. Called up. ¿Cuál es el verbo que me está dando? Called up. But cancelar. Pero ese es call off. Call off. Ok, yeah. Cancelar es call off. Ajá. Miren, nada que ver, ¿verdad? Call es solo llamar, pero call off significa cancelar, ¿verdad? Cancel. So, my... Oh, dígamelo de otra forma también, ¿ok? My boss... Y ahí sería called... permítame. My boss called... D. Y pongamos la O ahí también. Called off. Miren, la D, la uno con la O. Called off. Called off. Called off. Ajá. The meeting. My boss called off the meeting. Ok. Otra forma de decirlo, Alejandra. Que no se me duerma. My boss. Ahí lo mismo me está diciendo. No, call it, guys. Ya esta ED no se pronuncia. Yo creo que ya saben cómo pronunciar esa ED, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Esa ED en la mayoría de casos no se pronuncia, ¿ok? Solo hay en tres casos que se pronuncian. ¿Saben en qué situaciones? Le voy a poner mute porque a alguien que está, se oye mucho interferencia. Alejandra, ¿no me lo cambió? Y ya, ya voy a explicar esa ED por cuando sí se dice, cuando no se dice. ¿Ok? Eso me está diciendo justamente lo mismo. Quiero que me lo diga de otra forma. Ya vimos que son tres formas de decirlo. ¿Ok? Ok. Hey. Ajá, go. Okay. My boss called it off. My boss called off the meeting. Guys, ¿qué dijimos que era la otra forma de hacerlo? Luis Enríquez, tell me. Ahí lo mismo me están diciendo. My boss called off the meeting. Esto ya me lo dijo Paola. O Estela, perdón. My boss called it. Ah, called it off. Called it off. Called it off. Muy bien. Otra forma de decirlo. O en lugar de decir called it off. Miren, chicos, la debe. Called it off. Called it off. Aquí le ponemos el it. ¿De qué estoy hablando? De la meeting. Entonces, en lugar del it, ¿cuál es la otra forma? Ayúdenme, Natalie. Help me. Call my boss of the meeting. No. Call, ¿qué? ¿Qué es lo que canceló? La meeting off. Así sería. All right. My boss called the meeting off. Ok. O my boss called off the meeting, ¿ok? Esas son las tres formas de decirlo. ¿Ok, guys? ¿Alguna duda? Veo que algunos todavía se nos está dificultando hacer estas, usar los phrasal verbs, ¿ok? I have a question. Tell me, Natalie. Which the difference between let out and take out? Take out. Let out y take out. Take out. O let out. Vaya, take out es sacar a alguien
Por ejemplo, hey, take me out. Hey, saquemos. Vamos, saquemos esto. Take it out. Sácalo de ahí. ¿Ok? Mm-hmm. El otro que dice let it out, como que, hey, déjalo salir. ¿Ok? Permití que salga. No sácalo tú. ¿Ok? Mm-hmm. ¿Ok? Yes, guys. Phrasal verbs son un poquito complejos porque con una pequeña preposición le cambia completo el significado. ¿Ok? Any other question? No. Put plus off means to postpone. Aquí tenemos otros. Qué raro, esto está asustando. Bueno, ahí tenemos, chicos, la forma que lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Ponemos el verbo más una partícula o una preposición, ¿verdad? ¿Y qué significa? Pues cada cosa según vaya. Tenemos, busquen, les voy a dejar una tarea, busquen ejemplos con get. Imagínense, get. ¿Alguien sabe otros ejemplos con get? Por ejemplo, get up. ¿Qué era get up? Después de wake up. Hello. Levantarse, ¿verdad? Hello, Luis. About the verb get, I can, well, we can use get in or get out. Get in, ingresar, entrar, get out, salirse, muy bien. Yes. Ahí tenemos otro más. Get up, get along, get up, get along. Tener buena relación. Tener buena relación, llevarse bien, muy bien. Ya tenemos cuatro, etcétera, ¿verdad? ¿Cuál get es on. Otro? Get on es subirse a algo también, ¿verdad? Etcétera, guys. Busquen bastante. Con este get van a tener un montón de phrasal verbs, ¿ok? Así que si no pueden, si no se pueden verbos también, aparte de verbos, hay phrasal verbs y que se conjugan de la misma forma, ¿ok? ¿Alguna otra duda? Any other question, guys? Get over, recuperarse. Get over, to recover, yes. Give me an example. Ayúdenme con ese ejemplo. Get over. My grandfather just got over cancer. Exactly, from cancer. Okay. He just got over. Y ahí como decimos, hablamos en pasado también, ¿verdad? Se recuperó. Get over es recuperarse, pero en pasado es got over. Okay, así que también en los phrasal verbs ocupamos el pasado de los verbos. Okay. How do you say posponer, guys? ¿Cómo decíamos posponer? Put off. Put off, ¿verdad? Put off, put off, put off. ¿Saben qué significa, por ejemplo, put up? Put up. Put up es también como tolerar a alguien, ¿verdad? I can't put up on her. I can put her up también. Ok. Et cetera, et cetera, et cetera. Phrasal verbs say, plus a particle. For example, put off. Put is the verb and off is the particle. It is also important to know the two part verbs can change in meaning. The verb put means to place and put off means to postpone. Let's move on talking about two part verbs with nouns. If the object is a noun, for example, TV, car, computer, can come before or after the particle. Okay, si estamos hablando de que el objeto de quien hablo es el nombre, por ejemplo, la tele, lo que dice ahí, sí lo puedo poner ya sea antes, en medio, por ejemplo, walk the giant up o walk up the giant. Okay, lo que estábamos hablando, ¿verdad? La forma de cómo usar los phrasal verbs. Plaza.
Okay. ¿Qué más? Se me ha olvidado. Car. Si estamos hablando... Vale, este es el ejemplo que les había dado. Vamos a ver de la otra. Two parts. If the object is a pronoun, ¿qué eran los pronouns? Dígame los pronouns, dígame un pronoun. Aquí no le he preguntado ahora. Sonia, dígame un pronoun. Hi, teacher. Tell me a pronoun. Pronoun. Him. Him, muy bien, ahí estamos. Excellent. Okay. Gladys, another pronoun, otro pronombre. Jenny, another pronoun. She. No. Oh, pero he, especialmente he, si es un object pronoun, sería her, muy bien, object pronoun. Ok, entonces tiene que ir antes de la partícula o de la preposición, ok, sí, pick him up, pick them up, pick it up, etcétera, sí, va en medio siempre, ok, no se pone al final, aquí siempre tiene que ir solamente en medio, ok, ¿estamos? Any questions so far? ¿Alguna otra duda, guys? Con el orden de cómo utilizar los object pronouns. Yeah, yes, Tara. When use the serve verb with a different particle, the meaning changes. Teacher, yes? Teacher, one quick question. Plus excuse me. Yes? This kind of verbs solo have two tense, present and past. Or we can... De todas las formas. All the ways. All different ways. Imagine this time. Le voy a poner más ejemplos, por ejemplo, con el... Put on, ¿verdad? Es como que ponerse algo, llevar puesto o ponerse algo. Entonces, bueno, con put no hay mucho que cambiar porque el verbo es lo mismo en pasado, presente y participio. ¿Cuál sería la única forma de cambiar el put? Ella se pone ese vestido todos los días. ¿Cómo lo diría? She. Ajá. Put on. Era ese, ¿verdad? Ahí está el presente. Ok, en pasado, she put on the, miren, put on, se lo puso ayer, she put on the dress yesterday, se puso ayer ese, se lo pone todos los días, she puts on the dress, o she puts her dress on. ¿Cuál otro ejemplo? Veamos. Break, ¿verdad? Ya poníamos el break. Por ejemplo, break up. ¿Qué era break up? Finish a relationship. ¿Qué es un break up? Finish a relationship. Terminar, ¿verdad? Exacto. O sea, como cortar con alguien, ¿verdad? Terminar una relación. Entonces, yo terminé. Sería entonces, mire, yo rompo con mi novio todos los fines de semana. Un ejemplo. I break up with my boyfriend every weekend. Todos los fines de semana. O ella rompe con el novio todos los días. Ajá. Sería she. Ajá. ¿Qué le cambiaría? She. Breaks. Breaks up, ¿verdad? Rompe todos los días. Breaks up. Ahora, si dice, ella rompió con su novio o él rompió con su esposa, he, el pasado. Broke. Ajá, muy bien. Él ha terminado con su novia
como 10 veces. ¿Cómo lo diría? Ha terminado. ¿Cuál? Ahí sería un present perfect. ¿Cómo lo diríamos? Ella. She. Ella. Very good. She has broken. Ahí está, ¿verdad? Y entonces, no, yo voy a cortar a mi novio. ¿Cómo lo dirían en futuro? I will break my boyfriend up. Podría decir, I will break. Y aquí pongo el objeto, ¿verdad? I will break my boyfriend up. O simplemente, I will break up my boyfriend. Así lo puede decir también. I will break my boyfriend up. ¿Ve? Tenemos futuro, presente, pasado, presente perfecto. ¿Sí? Entonces, los simple, digo, los present, los phrasal verbs, siempre se conjugan dependiendo de cuándo estamos hablando, ¿verdad? Es lo mismo, solamente que lleva dos partes, ¿verdad? Una partícula o una preposición luego. Y que cambian completamente, ¿verdad? Solo put es poner, pero put off, miren, ya es otra cosa completamente. Put back ya es como poner o regresar algo a su lugar, ¿verdad? ¿Sí? Busquen más ejemplos de los phrasal verbs, los más comunes que yo considero que es el get, por ejemplo, sí es bien, bien común. Any other question? No more questions, guys. Vaya. Now, ¿qué más nos falta? Especially in formal English. Now that you have identified phrasal verbs, okay, let's continue with another part. Tenemos dos minutitos, chicos. Let's say, vamos a terminar esto contestando las siguientes oraciones, okay? Look at the following pictures and complete the request, okay? Veamos las pictures. ¿Qué creen que debería ir aquí? Pick up. The toys. Vaya, ustedes ya lo hicieron, ¿verdad? They are the toys. Okay, ¿qué más? Number two, turn. The lights. The TV. The TV or the lights? ¿Qué dice el público? The light. Okay, the next. Number three. Clean. In the yard. The yard. Vaya, fíjense que en algunas puede ser, por ejemplo, los que me dijeron de TV, también puede ser de TV, pero uno o lo otro. ¿Ok? Pueden poner de TV o pueden... ¿Qué otra cosa se enciende? Aparte de lo que hemos visto aquí. Radio. The radio, right? The radio. Radio. Ok. The toys también. Aquí puede ser the books también. Puede ser recoger de TV. Cualquiera de esas puede ir también. Aquí pongamos entonces the yard en number four. The book. No, the books. Number five. Puede ser the TV, puede ser the radio, ¿ok? Y tienen que ponerlo en mayúscula. The next, number six. Your boots. Boots. Your boots. Ok, vaya chicos, ya son las 9 y pues no quiero ingresar más tarde a los... Terminen esto, si ustedes tienen dudas,
mañana los terminamos, ¿ok? No le den enviar, pero traten de hacer el ejercicio también, ¿ok? Así que nos quedamos por el momento hasta acá. Nos vemos el día de mañana, ¿ok? See you tomorrow, guys. Take care a lot.